hoy en Factor Trabajo. Terminaremos de conocer los tres últimos servicios que brinda el Centro de Empleo. Además, conoceremos a más beneficiarios del programa Jóvenes Productivos. Y en nuestro consultorio laboral, veremos el tema de los derechos de las empleadas y empleados del hogar. Y no se pierda las esperadas secuencias de la Bolsa de Trabajo. Esto y mucho más en Factor Trabajo. Y en nuestra siguiente nota, conoceremos nuestros tres últimos servicios que brinda nuestro Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¡Veamos! Ahora vamos a conocer otros tres servicios más que ofrece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el objetivo de insertar a más personas en estado vulnerable al sistema laboral formal. Servicio de Información de Mercado de Trabajo. El Servicio de Información del Mercado de Trabajo brinda todos los detalles a las empresas y personas en busca de nuevas oportunidades laborales sobre la situación actual del mercado laboral a nivel nacional, regional y local. Este servicio especializado se canaliza a través de los centros de empleo en todas las regiones del país e informa sobre los perfiles ocupacionales, características de los buscadores de empleo y empresas, el promedio de remuneraciones por ocupación, entre otros. Los usuarios jóvenes en época escolar suelen venir a preguntar sobre cuáles serían las carreras más demandadas en el futuro, cuáles son los salarios promedio mensual que se les puede brindar acá o que se puedan ganar ellos, ¿no? Entonces, su mentalidad de ellos básicamente está en función de qué carrera podría ser la más rentable para ellos. Las empresas suelen preguntar cuál sería el salario promedio mensual de sus trabajadores. De esa manera, de repente, con captar mayor trabajadores, o por qué cuando hacen una serie de requerimientos, por qué no pueden captar al personal solicitado. Entonces, de repente, ellos quieren regularse a un salario que está dándose en el mercado. De esta manera, el servicio contribuye a una mejor toma de decisiones de los agentes que interactúan en el mercado de trabajo y se articula principalmente con los servicios de asesoría en la búsqueda de empleo y la bolsa de trabajo. Servicio de capacitación laboral. El Servicio de Capacitación Laboral ofrece a través del programa Jóvenes Productivos capacitaciones a jóvenes de escasos recursos económicos con el objetivo de fortalecer sus capacidades y su posterior inserción en el mercado laboral formal. Este programa es un programa de capacitación para jóvenes entre 18 y 29 años. Les brinda capacitación por 2 meses y después los inserta a laborar. Durante la capacitación de 2 meses los ayuda con los pasajes y con los materiales. Y al finalizar la capacitación les entrega un certificado a nombre del ministerio y a nombre de la institución donde tomen el curso. Es así que Angélica Escobar, una joven de 20 años, será parte de una capacitación, gracias a la buena experiencia de amigos que le recomendaron pasar por la formación laboral. Una compañera de estudios de secundaria me dijo que acá estaban capacitando y así, como no tengo posibilidades para estudiar, ya, y por eso me vine acá para escribirme. Servicio Certificaciones por Experiencia Laboral. El Servicio de Certificaciones por Experiencia Laboral se brinda a través del programa Impulsa Perú y está orientada a certificar los conocimientos de las personas entre 29 y 59 años que no han tenido la oportunidad de estudiar. ¿Pero por qué es importante la certificación? Es muy importante porque eso hace que tu labor que has desempeñado por tanto tiempo se vea ratificada bajo un documento. Eso es importante tanto para la persona que recibe como para la empresa que la contrata. Porque la empresa tendrá mayor beneficio en cuanto tendrá un operador mayor, con mayor eficiencia, ¿sí? Tendrá mucho mejor el trabajo que realiza. Marlene Chaquere es una de las usuarias que llegó al centro de empleo en busca de oportunidades de certificación y nos cuenta su experiencia. Ese consejo es bueno, ¿no? Que ellos se acerquen también, es un apoyo más para ellos, ya que hoy en día las empresas buscan más lo que es el tema de currículum, ¿no? Ven todas las capacitaciones o de repente las experiencias. En este caso sí es bueno porque lo veo a mis amigos que anteriormente también han sido beneficiarios de la certificación, ¿no? De esta manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ofrece diversos servicios de empleabilidad a través de los centros de empleo ubicados en las distintas regiones de nuestro país, que busca que mayor número de peruanos se inserte en el mercado laboral formal. Eh,
Esta semana, el equipo de Factor Trabajo conoció la historia de una familia de artesanos, quienes se capacitaron en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y hoy salen adelante día a día a través de la venta de productos en cerámica al frío. Diana vive en el Callao junto a sus padres María y Luis Miguel. Y su casa, su hogar, es también el taller de cerámica en frío del que surgen numerosos modelados. Sus padres se dedican a este negocio desde que ella era una niña y ahora Diana le ha dado un nuevo impulso tras su capacitación en emprendimiento y el otorgamiento de un capital semilla de 2.500 soles con el cual se ha abastecido de material. En la actualidad, esta familia de emprendedores realiza modelados en 3D, 4D y figuras planas para recuerdos de bautizo, comuniones, matrimonios, cumpleaños, abasteciendo al mercado central y siempre estando al día de lo que pide el mercado. Diana se encarga de los accesorios de cada producto y también de moldear figuras planas. Nosotros trabajamos mayormente de lunes a viernes. Viernes, que es el día que salimos a repartir lo que producimos durante la semana, y la jornada empieza a partir de las 8 de la mañana, trabajamos hasta la 1, que es el refrigerio que tenemos, y de ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero si en caso hay algún pedido que entregar, a veces nos propasamos 3, 4 horas más. María, madre de Diana, nos contó que a su hija siempre le gustó el arte y que estudió diseño gráfico. Esta inclinación por el arte es probable que venga de su abuelo, don Cinesio, quien hasta el día de hoy talla marcos de cuadros en pan de oro. Nosotros estamos muy agradecidos al Ministerio de Trabajo, que llegó por intermedio de la municipalidad acá a mi Perú. Le dio una capacitación muy buena y he adquirido mucha experiencia. No pensaba ganar, pero fue una de las favorecidas. Y con el capital que se les brindó, pues hemos adquirido todo esto que usted ve ahora, ¿no? Ha sido de muchísima ayuda para nosotros, porque lo principal para nosotros son los materiales. Y teniendo así por cantidad, como se dice, pues nosotros podemos trabajar y dedicarnos a producir, ¿no? En la actualidad, Diana tiene en mente la exportación, un sueño que anhela desde que recibió la capacitación. Sí, ha sido útil porque fue la primera capacitación que yo recibí, el cual fue muy buena, de que sí me ayudó mucho. Supe lo que es administrar un negocio, cómo llevarlo, cómo hacer el cuadro de cardes, cómo llevar los libros de compras y ventas. Y fue muy útil, de verdad, para mí. Mientras tanto, Diana continúa en la brega, en la lucha y el trabajo diario junto a sus padres. Diana invitó además a otros jóvenes a capacitarse para sacar adelante sus proyectos. Sería que se capaciten en los cursos que da el Ministerio de Trabajo y que salgan adelante, porque actualmente hay muchos jóvenes que se meten en las drogas, están en las pandillas, y eso, la violencia trae más violencia, ¿no? Y no es bueno para la población, pues. Aprendizaje para el emprendimiento es otro de los rubros de capacitación que brinda el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo. Así como Diana, otros jóvenes con un proyecto de negocio o algún emprendimiento que deseen potenciar pueden conseguir el impulso que necesitan a través de los cursos que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se necesita tres porteros para trabajar en Arequipa.
El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, sin experiencia. Estudios secundaria completa. Tres ingenieros civiles, asistentes de obra, para trabajar en Arequipa. El salario será 2.500 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia. Estudios universitaria completa. Tres técnicos mecánicos de mantenimiento, para trabajar en Arequipa. El salario será 2.300 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios superior técnico. Dos operarios de almacén, para trabajar en Arequipa. El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios secundaria completa. Los interesados, acercarse con su currículum vitae y DNI al Centro de Empleo de Arequipa, ubicado en calle Los Picaflores, número 128-130, urbanización El Carmen. Teléfonos 24-1076, anexo 20. O ingresa a www.empleosperu.gob.pe. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de vuelta con Factor Trabajo. Gracias a la capacitación que recibió a través del programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Rosalit Silva hoy saca adelante a su pequeña de 7 años a través de la venta de ropa infantil en el Emporio Comercial de Gamarra. Conozcamos su historia. Hace más de 6 meses, Rosalit empezó su negocio, una tienda de ropa para niños en pleno corazón de Gamarra. Con el apoyo de su novio, responsable del diseño y la confección de las prendas, Rosalit está a cargo de la tienda. Su motor es su hija, una niña de 7 años de quien está a cargo por completo. Rosalit nos cuenta que inicialmente trabajó de forma dependiente, luego juntó su dinero y con ello decidió montar el negocio. Al enterarse del programa gratuito Jóvenes Productivos, se capacitó durante un mes y medio en temas de emprendimiento en el CEDPRO San Hilarión. Sí, ha sido muy útil para mí. Gracias a él aprendí muchas cosas. Aprendí a cómo manejar mi negocio, aprendí a hacer cómo tratar a las personas. Un montón. Me sirvió bastante, bastante. Eso sí, gracias a ese programa, sí, me ha servido bastante. Rosalit hizo frente a comentarios negativos de algunos amigos y familiares respecto a que sería difícil sacar adelante un negocio como el suyo. No obstante, decidida, invirtió los 2.500 soles que le otorgó el programa como capital semilla. Su aspiración es tener más tiendas, patentar los diseños y darle la mejor educación posible a su hija. Decirle a los jóvenes que entren a esta capacitación porque es muy importante. Gracias a él yo he salido adelante, gracias a él me he ganado el premio y eso me ha ayudado bastante a poner mi negocio. Es lo que es la importante, ¿no? Que los jóvenes, por favor, que entren a esa capacitación, no pierdan. Que como dice, si ve una piedra en camino, no se trate de tropezar, que sigan adelante. Es lo que yo digo a los jóvenes, ¿no? Porque yo tengo mi hija, dejé, como dicen, unas horas a mi hija, dejé mi trabajo y empecé a estudiar. Estudiar y gracias a esa capacitación ahora tengo mi negocio. El programa Jóvenes Productivos atiende a jóvenes desempleados y en situación de pobreza y pobreza extrema,
de 15 a 29 años para ser capacitados en oficios de alta demanda laboral o en cursos de emprendimiento, como en el caso de Rosalit. Bienvenidos a la secuencia del consultorio laboral. El día de hoy, en el 1-2-3 de la formalización laboral, hablaremos sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar. ¿Quiénes califican como trabajadoras del hogar? Son trabajadoras o trabajadores al servicio del hogar los que efectúen labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás destinadas al cuidado de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, siempre que esta actividad no importe un lucro o negocio para el empleador y sus familiares. ¿Cómo se determina el monto de su remuneración? La remuneración de los trabajadores del hogar, ya sea ese en la modalidad cama dentro o cama fuera, será determinado por acuerdo de las partes. Debemos tener presente que la alimentación y el alojamiento al que se encuentran obligados a brindar los empleadores de la modalidad cama adentro no serán considerados como parte integrante de la remuneración. En este caso, los trabajadores del hogar deben emitir una constancia de pago a su empleador, donde contenga los siguientes datos como mínimo: nombre del trabajador del hogar, documento de identidad, nombre del empleador, monto de la remuneración expresado en números y letras, periodo al que corresponde el pago y firma de ambas partes. El empleador como el trabajador del hogar y sus derechohabientes deben inscribirse en el registro de la SUNAT dentro de los 30 días calendario siguiente al inicio del vínculo laboral. De esta manera, el empleador procederá con el aporte mensual que equivale al 9% de la remuneración mensual. Esta no puede ser menor a la remuneración mínima vital vigente. ¿Qué beneficios sociales le corresponde a una trabajadora del hogar? Los trabajadores del hogar tienen derecho a la CTS, que es equivalente a 15 días de remuneración por cada año de servicio prestado. Será pagado directamente por el empleador al trabajador al finalizar la relación laboral dentro de 48 horas o al finalizar de cada año de servicio con carácter cancelatorio. Descanso semanal de 24 horas continuas. Descanso remunerado los días feriados señalados por ley. En caso de existir un previo acuerdo entre las partes para ir a trabajar ese día feriado, se puede compensar mediante el pago de una sobretasa equivalente al 50% de la remuneración adicional a la remuneración de un día. Tiene derecho a un descanso anual remunerado de 15 días luego de un año continuo de servicio, a gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad, cuyo monto equivale a media remuneración mensual. Además, en el caso de los trabajadores del hogar bajo la modalidad de cama adentro, la suma de los periodos de trabajo efectivo durante el día y la semana no podrán exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Si tienes alguna duda, llama al 0800-16872, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.pe. Recuerda que con la formalización laboral, mejoras tú, mejora el Perú. Hasta la próxima. Se necesita 2 personas con discapacidad operadores para trabajar en Villa El Salvador. El salario será 1,000 soles mensuales. Requisito mínimo, con o sin experiencia. Estudios, secundaria completa. 1 persona con discapacidad gondolero para trabajar en Lima. El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios, secundaria completa. 2 personas con discapacidad, área de limpieza, para trabajar en Miraflores. El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia. Estudios, secundaria completa.
10 promotores de venta para trabajar en Lima. El salario será 1.400 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia, estudios, secundaria completa. 20 promotores de venta para trabajar en Lima. El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia, estudios, secundaria completa. 7 personas con discapacidad, operarios de producción, para trabajar en Independencia. El salario será 850 soles mensuales. Requisito mínimo, 1 año de experiencia, estudios, secundaria completa. Una persona con discapacidad, auxiliar administrativo, para trabajar en Surquillo. El salario será 1.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia, estudios, superior universitaria completa en la profesión de administración. Un ejecutivo de compras senior, para trabajar en La Victoria. El salario será 6.000 soles mensuales. Requisito mínimo, 3 años de experiencia, estudios, universitaria completa en la carrera de Ingeniería Industrial, Administración y Economía. Una secretaria de gerencia, para trabajar en Surquillo. El salario será 900 soles mensuales. Requisito mínimo, 2 años de experiencia, estudios, técnico en secretaría. 5 mercaderistas de ruta para mayoristas, para trabajar en Lima. El salario será 1.200 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia, estudios, secundaria completa. Para mayor información, acércate con tu CV documentado y DNI al Centro de Empleo, ubicado en la Avenida Salaverry 655, Jesús María. Llama al teléfono 630-6000, anexo 1024, 1056 o 1058. O ingresa a www.empleosperu.gob.pe.